Taberna Tierra y Mar, tu rincón gastronómico en el centro de Córdoba. Calidad, tradición y buenos momentos en Taberna Tierra y Mar, en Plaza de los Carrillos junto a Chirinos. Y para degustarlo mejor en casa, La Ramita, tienda gourmet y vinos. Date un capricho, regala calidad con tienda gourmet y vinos La Ramita y Taberna Tierra y Mar. Navidad eres tú. ¡Hey! ¿Te gustaría celebrar tu comida de Navidad en un salón con su chimenea, disfrutando de una estupenda gastronomía sin ruidos ni aglomeraciones? Toma nota. Restaurante Asador La Colina, la mejor opción. Amplio aparcamiento gratuito, carnes a la brasa con leña de encina. Y por menos de lo que imaginas. Infórmate y reserva ya al 957-324-036. Visita nuestra web restaurantelacolina.com. A tan solo 2 minutos de Córdoba. Cocedero de Mariscos Espartero. Marisco de Huelva recién cocido con elaboración propia, con los mismos precios todo el año. Langostino tigre de Sanlúcar, 20 euros kilo. Servicio a domicilio. Realice su pedido en mariscosespartero.com. Cocedero de Mariscos Espartero en Castro del Río. Bienvenidos, queridos amigos de Córdoba FM. Nos encontramos en los baños árabes de Santa María. Y es que en estos días tenemos la suerte de tener, paseando por Córdoba, nos hemos encontrado a una grandísima artista cordobesa, embajadora de nuestra tierra. Y bueno, pues qué decirle de ella. Pues yo creo que sobran presentaciones de Carmen La Talegona. Bienvenida a Córdoba FM, esta que es tu casa. Hola, Rafael. Muy buenos días. Aquí un placer en esta bellísima casa y al lado de ti, más. Sabes que el aprecio es mutuo, Carmen. Una bailadora que, bueno, pues una trayectoria impecable. Una bailadora que viene de una saga artística importante con peso en la ciudad de Córdoba. Que tú además has sabido aferrarte a eso, pero aferrarte con responsabilidad, con profesionalidad, con formación y sobre todo con esa ilusión que siempre vemos en ti cada vez que nos encontramos. La verdad que sí, que la ilusión no se puede perder nunca, y más en este bello arte. Pero desde los 17 años que me fui de aquí, de esta tierra, que yo no quería irme, la verdad, pero tenía que hacerlo con mi tío Talegón, que me impulsó también mucho, pues ha sido una cosa preciosa, porque ha sido cosa maravillosa recorrer el mundo 4 o 5 veces, y bueno, y todavía lo que me queda mucho por hacer. Eso fue con 16 años, pero lo tuyo ya venía de familia, como dice tu tío Talegón, tu abuela La Talegona, abuela, tu madre que también hacía sus pinitos. Exacto. Y después, bueno, tus primos, exacto, tu tío Rafael, que también ha sido un símbolo importante en una fiesta como el los carnaval. Lo tuyo viene de familia, pero tú además, desde muy pequeñita, ya entraste en academias de baile, que muchas veces no se ponen en valor la academia de baile, pero sin embargo son esa primera puerta que se le abre a esas jóvenes que con ilusión quieren bailar. Hombre, yo creo que si no hay escuelas, no sé, lo único son los conservatorios o, por ejemplo, las fundaciones en este caso, pero yo creo que las escuelas han sido los primeros pinitos, ¿no?, que se hacen la mayoría de los artistas. ¿Cómo recuerdas tú aquellos primeros días de ensayo, de preparación en la Avenida Carlos III, si no mal recuerdo? Sí, en la Avenida Carlos III, totalmente, qué fuerte. Salud Millán, que de hecho la he visto hace poco en el homenaje que le dimos al gran compañero y artista José Barrio, y la vi, y la verdad que yo, ay, Dios mío, de mi corazón, verla me recordó, ¿no?, en esos tiempos, ¿no? Pues fue maravilloso, porque a mí desde muy chiquita, desde la barriga de mi madre prácticamente, el movimiento era lo que yo deseaba, aparte que yo soy una forofa de cantar.
me encanta, el cante me apasiona. También esa academia, tú ahora ya con este bagaje importante que llevas en tu trayectoria artística, esa academia sirve para romper por los hielos, ¿no? De la, del miedo escénico, ¿no? Que siempre, además con esas edades más todavía. Yo creo que ahora, Rafael, son otras cosas, porque antiguamente sí eran esas escuelas, pero ahora ya se está poniendo como el tablao de moda en las niñas. O sea, la escuela, en este caso, yo estoy en Amor de Dios, dando clases desde que tenía 19 años, pero yo formo a niñas que ya están bailando y las niñas tienen a lo mejor 15 o 16 años, que esa oportunidad no la hemos tenido nosotros. Yo, o sea, ya se ponen en prácticamente en tablao, ¿no? En ese código tablao teatro, que es el código que antiguamente todavía evidentemente no existía. Pues qué importante es esa faceta, ¿no? Que se le ponga, bueno, para la palestra, ¿no? De esas jóvenes que tienen ganas, que se están formando. Y esos espacios, bueno, sin lugar a dudas, pues ayudan muchísimo. Lo tuyo, además, aunque viene de una saga familiar de artistas, como hemos dicho anteriormente, pero a ti nadie te ha regalado nada. Tú te lo has tenido que trabajar. Y además, diría que incluso más que el resto, ¿no? Porque el tener a la espalda lo que tenías, o lo demuestras, o sin embargo no se confía en ti. La verdad que fue un poco duro llegar allí con 16 años. Yo estaba aquí en el conservatorio y yendo también con Matilde Corá a Sevilla. Llegar allí con 17 años y el peso pesado, como era mi tío Talegón, en ese Cantares antiguamente, que era Corra de la Pacheca, y estaban los pelas, o sea, había una cantidad de artistas tremendos. Y ahora salí la niña, que la niña tenía pues 16 años, 17, sal, me pegaba unos pellizcos mi tío Talegón, ¡vamos, Las Palmas! O sea, que una exigencia era más aún. Yo siempre he sido por encima de mi exigencia, evidentemente siempre se aprende, porque aquí nunca se muere aprendiendo y más en este arte. Además, estar al lado de Talegón, pues aprender... Yo diría que siempre, ¿no? Porque siempre. Un artista que lo vemos hoy, mañana canta lo mismo, pero sin embargo lo hace diferente. Totalmente. Hablar de... ¿Qué te puedo hablar, Rafael? De, por cierto, que para ¿cómo está él? Él está muy bien. Él está retirado ya hace ya tiempo, hace sus pinitos, sus cosas puntuales, pero desde el punto de vista de él, de lo que quiera él hacer. Me parece muy bien, ¿no? Que el otro día hablando con Enrique Pantoja me decía lo mismo. Me decía, tal, es que ya llega un momento que ya nosotros vamos a hacer lo que nos gusta hacer. Ya hemos recorrido mucho mundo, hemos pasado mucho. Ya los ratitos, con los amigos, los familiares. Una cosa más cercana. Totalmente. Alejada del público, ¿no? Sí. La verdad que sí, que es una exigencia muy grande de que eran muy pequeños todos, y sobre todo esa generación, ¿no? Que para mí es la generación más bonita que ha habido. Esa 80, 90, 70, 80, 90, ¿no? O sea, verlo yo como veo yo a ese Cristóbal Reyes, que el tío de Joaquín Cortés, ve a Enrique Pantoja y todos estos grandes, la Tati, allí, con sus clases, siguiendo con sus clases y sus cosas, es guito, es una bendición de Dios, la verdad. Llegas junto a tu tío Talegón y a partir de ahí... despegue absoluto hasta el día de hoy. ¿Cómo fueron aquellos segundos comienzos en los que tu carrera ya fue más profesional? Bueno, yo... ¿Cómo se te puso todo en el camino? Sí, yo cuando llegué allí no era tan fácil. Lo que pasa que sí es cierto que Madrid... ¿Es Madrid? Es maravillosa. Es maravillosa porque te abre las puertas. O sea, me abrió las puertas de una forma... O sea, yo estuve... 10 años trabajando en el Corral de la Morería con Blanca del Rey, con la señora Blanca del Rey, la dama. Estuvimos en todos los teatros del mundo, en todos los tablaos del mundo. Yo estuve 9 años en su tablao, ¿no? O sea, aprendiendo, bueno, gracias a Dios, muchísimas cosas. Y de ahí surgió todos los demás, ¿no? Con Guito, con Manolete, con Rafael, con todos los grandes artistas. Hasta llegar, bueno, ya lo que hice con Antonio, que fue miroterráneo, con Rubén Olmo, el gran director del Ballet Nacional, y bueno, y posterior ya, pues todas las cosas que he hecho también igualmente fuera, cosas propias también con otras artistas que son maravillosas en otros continentes, o sea, cosas maravillosas que desde este punto no lo vemos, pero cuando vamos a otros países decimos, Dios mío de mi alma, ¿esto qué es, señor? ¿Cómo siente el flamenco esas personas de fuera? ¿Cómo...? Sí, porque vamos, aquí es fácil, ¿no? Porque es una cosa que lo llevamos dentro, ¿no? Lo sentimos y lo vivimos, ¿no? Una forma de vivir el flamenco, ¿no? Sí, Rafael, pero yo siento que todavía siento, humildemente, no le ha dado el valor que requiere realmente ese arte, porque este arte requiere otro valor mucho más grande, porque esto lo cogen, por ejemplo, los americanos,
Por favor, Dios mío, de mi arma. Esto lo tienen los americanos. Y lo tenemos como la bandera de ellos, por todos lados. Hombre, no, es que yo creo que esto no es patriota o no patriota, sino esto es que nuestro país, ¿no? Claro. Y siento que cuando nosotros vamos, como decía mi compañero, muchos compañeros, Alfonso Loza, muchos compañeros, cuando nosotros vamos fuera, es como que nos pone, nosotros no queremos que nos ponga ninguna alfombra, la verdad, pero nos sentimos artistas. Cuando nosotros vamos fuera es cuando realmente nos sentimos artistas de verdad, porque allí valoran lo mínimo, que tú hagas una entrevista, que tú te levantes temprano para una gala, que tú te impliques a hacer otro proyecto con ellos mismos, son otras cosas diferentes. Y bueno, yo amo evidentemente mi país, mi tierra y todo, pero sí es cierto que lo valoran más. Pues es una lástima, porque de hecho lo hemos comprobado, nosotros que viajamos también mucho fuera y lo vemos, ¿no? Y además muchas veces hemos disfrutado, ¿no?, de artistas como tú en escenarios fuera de España. La verdad es que además el respeto, ¿no?, con el que se escucha a un cantador, con el que se mira cualquier gesto de una bailadora, es infinitamente distinto a la forma en la que aquí lo vemos, ¿no? Que muchas veces estamos viendo un espectáculo y el de al lado está hablando, está comentando, está mirando el móvil, está perdiendo el tiempo, no está disfrutando lo que tiene delante. Claro, yo por ejemplo, cuando yo he ido varias veces a Japón, ellos analizan hasta el milímetro, o sea, cómo tienen la pestaña, cómo tienen la ceja, cómo te colocas tú sentada, cómo haces, cómo hablas. Oye, ellos analizan todo, pero te digo Japón, como te digo Brasil, como te digo todos los países que he ido, ¿no? En Argentina, en México, son todos los países, o sea, nos analizan profundamente todo. Por eso allí son tan grandes también, igualmente, porque ya prácticamente han venido aquí y han cogido todo para todas las armas para llevarlas allí. ¿Quieren clonar? Claro. En Japón hay más escuelas que aquí, ¿eh? Rafael. Pues qué pena, ¿no? Pues además, mucho hay más. Mucho, hay muchos japoneses que bailan de maravilla. Ahora he estado yo con Chemi. Por ejemplo. Con Chemi, que tiene 3 o 4 escuelas allí en Japón, una en Tokio, después afuera Osaka. Y la verdad que es increíble. O sea, increíble de la manera tan bonita, tan respetuosa, con tanto amor como miran al flamenco y a la danza. Bueno, mientras que nos copien, el flamenco seguirá avanzando, ¿no? Es importante, ¿no?, que también se fijen otras culturas, se fijen en la nuestra. Por supuesto. Eso es así, pero yo creo que deberíamos de darle más importancia. Pero todo, desde no nosotros mismos, sino los grandes de los grandes, los políticos, deberían de recoger, y como digo yo, un lazo como lo del de esto de Ferrero Rocher, y de claro, deberían de guardarlo, de mimarlo, de amarlo, envolverlo, de darle, claro sí, que sí, claro. Ese amor, y ese es lo que se necesita en este arte, que es maravilloso. Un amor con el que tú vives apasionadamente el baile, lo ha demostrado en infinidad de ocasiones, una muy reciente, ¿no?, y la quiero hablar muy de pasada, porque sí, y tú sabes los motivos que tengo para no hablar mucho de eso. Entre otras cosas, por respeto a tu persona, a tu carrera artística, ha sido tu paso por el concurso nacional, ¿no? Que una artista consagrada como tú, a nivel mundial eres embajadora de Córdoba a través del baile, a través del flamenco, que tú vengas al concurso nacional de Córdoba con los palos que tú interpretaste, ¿eso era un toque de atención a intentar decir el concurso debe ir por aquí? Yo lo hice con la humildad y con el cariño, sí, con humildad y con el cariño que a mí me provoca este gran arte, ¿no? Sí, y, pero el garrotín con sombrero cordobés. Pero lo hice así, o sea, no lo hice preparado conscientemente, lo hice porque realmente me apasiona ese baile y lo hice realmente igual que la soleá, ¿no?, cordobesa, pero yo lo hice porque quería, por a lo mejor dar un toque, no, porque me gustaba, porque amo. Evidentemente hay muchos, como dices tú, ¿no, Rafael?, mensajes. Y sí es cierto que hay muchos mensajes que leer. Más bien quise venir por humildad y respeto. Pero bueno, yo creo que no vieron esa parte. Bueno, pues de pasada hablamos del concurso, por supuesto, porque para nosotros, para los cordobeses, eres mucho más que pasar por un concurso determinado, sea el de Córdoba, sea el otro cualquiera. ¿En qué estás trabajando en este momento, Carmen? ¿Qué tienes en la mente? Porque tú eres, además eres muy inquieta, ¿no? No solo te quedas en bailar, en interpretar, sino que te gusta crear. Sí, bueno, ahora estamos en un proyecto que estoy súper contenta y feliz. Se llama Memoria, es sobre la memoria del ser humano.
estamos navegando ahí con muchos proyectos que ya tenemos. De hecho, el día del estreno, que va a ser en mayo en Madrid, que estás invitado, Rafael. Ya te diré el día, dónde y todo, que ya tenemos el día. Esperemos por estar allí contigo. Claro que sí, por supuesto. Además, yo quiero que me arropéis ustedes, que siempre me arropéis, que sois unas bellísimas personas. Y la verdad que es un proyecto maravilloso porque es una cosa que llevo ya muchísimos años indagando en la mente, ¿no? En la memoria del ser humano. Y estamos estudiando eso, ¿no? Las pérdidas, todos los factores, ¿no? De la mente, de lo que persiste la mente, sobre todo en el artista. Pues importante, ¿no? Que la memoria se ponga en valor en tiempos de hoy. ¿Nos va a traer algo del pasado? ¿Que está en el olvido? Totalmente. Vale, vale. Va a ser almacenamiento, vale. Va a ser recuperación, va a ser todo. Pues importante que la memoria no se pierda, ¿no? Aquí en Córdoba somos muy propensos a eso. Sí. Se lo digan a la talegona, se lo digan al talegón, que fuera son lo que son y aquí pues son unos más, ¿no? Es una lástima y una apreciación personal, disculparme que además lo diga delante tuya, Carmen. Pero es verdad que no hace falta muchas veces memoria, y en este caso yo creo que esa memoria viene también a ayudar, ¿no? Ayudar a... Totalmente. Además, de hecho, viene con muchas cosas, muchas sorpresas que son maravillosas, porque viene desde más antes de nacer Carmen, mucho más antes de esos antepasados, ¿no? De esa familia. Carmen, ¿cuál es tu baile? ¿Cuál es el que tú te sientes más Carmen la Talegona? Soledad de Córdoba, Soledad. No hacía falta ni que la preguntara, pero lo que pasa es que es obvia la pregunta. Sí, pero de todas maneras es muy fuerte porque últimamente, sobre todo desde el concurso, como hicimos, la verdad, un gran trabajo que hizo Adrián Santana, un gran artista, que me ayudó a poner en planta, ¿no? En este caso, el garrotín, que al principio decía, ay, me da miedo como arriesgarme a eso, ¿no? Pero la verdad que, o sea, es maravilloso, cosas que ni siquiera pensamos que van a ser grandes, que son grandes cosas, de palos, ¿no? Que dice, no, a lo mejor eso no engrandece en un escenario, pero realmente sí es cierto. O sea, que mi Soleá es una cosa que siempre la voy a llevar en el corazón, pero que hay otros palos que digo, wow. Carmen, ¿qué nos cuentas de Rafael? ¿Baila ya o no baila? El pequeño Rafael. Pues Rafael se canturrea. Estamos hablando de su hijo, ¿eh? Estamos hablando de su hijo. Yo creo que va a ser más cantado por ahí. Lo que pasa es que a él le gustó mucho, claro, su padre es cubano, el movimiento de Cuba, también el artisteo, que él es actor, es muy actor. Pero sí le gusta canturrear. ¿Cómo ha influenciado el hecho de ser madre en el baile? ¿Ha tenido algo que ver o...? Sí, mucho. Rafael, mucho, mucho. O sea, a mí me ha cambiado de ser una persona no insegura, porque no, nunca he sido insegura, siempre he tenido muy claro mi perspectiva de la vida y lo que quería, pero a tener más seguridad ahora, ¿no? En todos los logros, todas las cosas, como afianzo, y mucho más segura, con mucho más peso, más claridad, más foco, ¿no? Desde tu bagaje impresionante, ¿no? Una carrera, yo diría que de las más extensas, ¿no? Del baile que ha tenido Córdoba, la historia del baile de Córdoba. ¿Cómo ves tú actualmente el panorama en la ciudad? En la aquí cantera, en los jóvenes, ¿no? La proyección que hay de cara al futuro. Aquí en Córdoba hay muy grandes artistas, pero muy grandes. O sea, tenemos ¿cómo se llama? Ángel Reyes, que es un gran artista, es joven, pero un gran artista. Tenemos a Manuel Jiménez. O sea, también existe un espectáculo, claro, en La Calahorra. Nosotros hicimos, exacto, la de Sapiencia, pero que hay muchos jóvenes y además con muchísimo respeto aquí en Córdoba. Pero yo, aquí en Córdoba, ¿cuándo no, Rafael? Si yo creo que aquí en Córdoba han salido una cantera de buenísimos artistas. Si es que aquí hay muy buenos artistas y muchísimos, ¿eh? Por no mentarte a mucho más, pero ahora está en Torero una tal Judith Vargas, que esa niña es de Córdoba, bailando muy bonito. O sea, hay mucho talento, Rafael, mucho talento en Córdoba, mucho. Yo haría tantas cosas aquí, Dios mío. Si yo tuviera el poder, haría tantas cosas en Córdoba. Pues ojalá que ese poder llegue, ¿no? Porque ojalá. En Córdoba estamos fartos, además de personas como tú, ¿no? Que vean y sientan esto, ¿no? Que muchas veces nos vamos a otras historias, ¿no? Que no tienen nada que ver, que no les benefician en nada al flamenco. Y sin embargo, personas tan íntegras como tú, que lo tienen tan claro y con esos valores, además, que te hacen pues ser responsable, ¿no? A la hora de presentar un proyecto, lo hemos visto, tu último espectáculo aquí en el Teatro de Córdoba, con lleno absoluto, la puesta en escena, la presentación, la selección del espectáculo, el organigrama, la historia que
que llevaba, yo creo que más completo no puede ser. ¿Crees que en Córdoba además estamos faltos de eso, ¿no? De producciones propias que pongan en valor esa memoria? Yo creo que sí. Yo creo que, no sé a quién decir, ¿no? O llamarlo de alguna forma, pero yo creo que se deberían de dar más subvenciones, más cosas sobre esta cultura, sobre el arte. Entiendo la situación, ¿no? En general del mundo. Yo creo que en esta ciudad se necesita mucho más cosas, mucho más esa apuesta, ¿no? Esa oportunidades, apuesta, oportunidades. Esa apuesta, exacto. Bueno, pues Carmen, no sabemos si hay más cositas ahí, más colaboraciones, porque nos has hablado de este tema que del futuro, de memoria, hemos hablado un poquito de tu inicio, de tu trayectoria, de tu familia. Hay algunas colaboraciones ahí, porque yo sé que hay grandísimos artistas, grandísimos cantadores que cuando tienen un espectáculo con el teléfono dicen, yo tengo que ir a lo seguro y tengo que llamar a Carmen La Talegona. ¿Hay por ahí algo? Sí, bueno, ahí con el maestro, ¿no?, que yo amo en mi corazón, como es mi Antonio Canales, que bueno, que si Dios quiere, tenemos otra propuesta ahí con otras compañeras también, en Madrid. Pues Carmen, no te queremos robar más tiempo, agradecido siempre que atiendas los micrófonos de Córdoba FM, no sé si nos ha quedado algo en el tintero o no, sabes que siempre son tus pantallas, que son tus micrófonos, estamos siempre encantados de recibirte y sobre todo que nos cuentes esos bonitos proyectos ilusionantes que van a ver la luz y que ahí estaremos. Para mí me ilusiona y me satisface siempre estar en comunicación con ustedes, con FM Córdoba. Muchas gracias, Rafael. Pues, queridos amigos, un encuentro en estos días de Navidad con nuestra gran artista cordobesa, embajadora del flamenco de nuestra tierra, con Carmen La Talegona. Le vamos a dejar una pincelada de uno de sus espectáculos para que ustedes disfruten pues, de la forma de vivir y sentir el flamenco, que es el de ella, el de Carmen La Talegona. ¡Señora!